Bienvenidos a mi canal, soy Carolina Darde, hablándoles de psicópatas y de narcisistas. Y esta semana vamos a hablar de todas las alteraciones, los trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo. Y lo que vamos a tratar hoy precisamente va a ser lo que es un episodio maníaco, a contrario de lo que es un episodio de depresión mayor que hablé en el capítulo anterior. Bueno, un episodio maníaco se define por un periodo concreto durante el cual el estado de ánimo de la persona es anormal, persistentemente elevado, expansivo, irritable. Este periodo de estado de ánimo anormal debe durar por lo menos una semana, o menos si se requiere hospitalización, ¿eh? No si se requiere hospitalización, si se lo hospitaliza a la persona. La alteración del estado de ánimo debe ir acompañada de por lo menos otros tres síntomas de una lista que incluye aumento de autoestima o grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, lenguaje verborrágico, fuga de ideas, distraibilidad, aumento de las actividades intencionadas o agitación psicomotora e implicación excesiva en actividades placenteras con un alto potencial para producir consecuencias graves. Si el ánimo es irritable en lugar de elevado o expansivo, debe haber al menos cuatro de los síntomas anteriores. Estas alteraciones desde el estado de ánimo tienen que no tiene que ir acompañado de un episodio mixto. Cuando se habla de episodio mixto, se quiere hacerse referencia a que la persona tenga alterna entre un estado maníaco y un estado mixto, o sea, de depresión mayor, o sea, súper eufórico y el rato súper deprimido, es como que se prende y se apaga la persona. Esto sería un episodio mixto. Bueno, un episodio maníaco tiene que continuar por lo menos durante una semana y les puedo asegurar que más de una semana no dura porque la cabeza no da. La alteración debe ser suficientemente grave como para ocasionar un importante deterioro social o laboral o para precisar la hospitalización o caracterizarse por la presencia de síntomas psicóticos. Psicóticos cuando se van de la realidad. Y generalmente las personas que presentan episodios maníacos suelen irse de la realidad. Y estoy tocando este tema justamente porque voy a tocar el trastorno bipolar. Y necesitamos analizar, especificar conceptos. También este episodio maníaco no debe involucrar el uso de drogas o de psicotrópicos o ningún otro de tratamiento o cuestiones físicas, qué sé yo, tal vez como un tumor cerebral, algo así, que implique que la persona actúe de esta manera, pero, o sea, a causa de otro problema de fondo. El periodo este de estado maníaco puede describirse como de eufórico, anormalmente bueno, alegre, como que se está en la cresta de la ola. Si bien el estado de ánimo del sujeto puede inicialmente tener una cualidad contagiosa para el observador externo, o sea, es el alma de la fiesta, los que lo conocen bien a la persona lo reconocen como excesivo y lo ven y se dan cuenta como que es otra persona, no está siendo él. También se caracteriza este episodio maníaco porque las personas bajo estos efectos son de golpe se vuelven terriblemente sociables y empiezan a charlar con gente en la calle, tienen encuentros sexuales con cualquiera. El sujeto, estas personas pueden iniciar conversaciones espontáneas con extraños en la vía pública y ponerse a hablar horas y horas y horas, pero habla y no deja hablar al otro. Y aparte no termina, no cierra, una de las características es que no cierra las ideas, ¿eh? Te empieza a hablar una cosa, te salta acá, te hago una otra, después te salta con la otra, después con la otra y así. Y la persona, el interlocutor, se queda onda. No puede meter, ah, bueno, pero así está el interlocutor, no puede meter un bocadillo. A veces estas personas pues están alegres, todo esto es así, bueno, no sería tanto el problema, pero el tema es que alternan con la irritabilidad. Especialmente cuando, no se, cuando se contradicen sus deseos. También se caracteriza por la labilidad, o sea, van alternando entre euforia e irritabilidad. Es característico también en una exageración de la autoestima. Las personas se sienten con
con una confianza exacerbada en sí mismos y son no, no tienen no, no, no pueden hacer autocrítica, tienen este sentido de grandiosidad que llega a veces a extremos delirantes. Pueden llegar a dar consejos a otras personas sobre materias que no tienen conocimiento. Por ejemplo, cómo se debe dirigir Naciones Unidas, cómo se debe dirigir un país o cómo se debe dirigir, no sé, a ver, alguna entidad determinada. A escribir, a pintar, a escribir novelas, a escribir algún guión de alguna película. Porque están muy creativos en esos momentos. Pero esto se conecta con que tienen estas ideas de grandiosidad justamente. Estas ideas de grandiosidad delirante, por ejemplo, que tener una relación especial con Dios o con una figura del mundo político, religioso, del espectáculo. Es normal que busquen sacarse en esos momentos, busquen sacarse foto con alguna figura pública. Invariablemente con las personas bajo un episodio maníaco hay un descenso de la necesidad de dormir. El sujeto suele despertarse varias horas más temprano de lo habitual, sintiéndose lleno de energía, pero una energía insoportable. Y cuando el trastorno del sueño es grave, el sujeto puede llevar días y días sin dormir y sin sentirse cansado. Por eso que el episodio no dura más de una semana. El lenguaje de tipo maníaco es típicamente verborrágico, fuerte, rápido y difícil de interrumpir. Los sujetos pueden hablar sin parar, algunas veces durante horas y sin importarles los deseos de comunicación de los demás, como dije anteriormente. A veces el discurso está caracterizado por chistes, juegos de palabras e impertinencias divertidas. El sujeto puede mostrarse teatral. Si la persona está más hostil, más irritable que con esa actitud expansiva, va a tener un discurso más hostil, más inclinado a las quejas, a comentarios hostiles. Busca pelea, digamos, busca pelea. Lo que conocemos en este canal como el suplemento narcisista. No estamos hablando de que la persona bajo estado maníaco se tenga trastorno narcisista, pero habitualmente un narcisista suele tener muchos episodios maníacos también. Los pensamientos pueden ser muy rápidos, a veces incluso más rápidos de lo que la persona puede llegar a expresarlo. Entonces, en estos episodios maníacos, las personas refieren a veces como que esta característica se le manifiesta como el estar viendo como dos o tres programas de televisión a la misma vez. Frecuentemente hay una fuga de ideas, de la persona cambia de un tema a otro continuamente, empieza hablando sobre, no sé, la venta de televisores y termina hablando sobre física cuántica. O sea, puede volverse incluso totalmente incoherente porque no, si, ni siquiera pueden seguir una línea coherente de pensamiento. O sea, a veces uno termina hablando de una cosa, termina hablando de otra, empieza hablando de una cosa, termina hablando de otra, pero dentro de una coherencia. Ellos no. También otra característica que ellos presentan es la distraibilidad. O sea, que se pone de manifiesto en ellos la incapacidad de poder apartar de estímulos externos irrelevantes. Por ejemplo, una corbata mal puesta, los ruidos de fondo, de conversaciones. Ellos se centran en esas cosas y no se centran no se centran en lo principal. También el aumento de actividades implica que ellos empiecen a tener un aumento excesivo y empiecen a tener una multiplicidad de actividades, por ejemplo, encuentros sexuales, trabajan más, tienen actividades políticas de golpe o religiosas de golpe, es todo así, de golpe, de golpe y porrazo aparecen todas esas mega actividades. También esto va acompañado de un aumento de impulso, de fantasías, de comportamientos sexuales arriesgados también.
Estos sujetos, incluso algunos, han abierto empresas en estos momentos sin fijarse si la viabilidad de la empresa, las coyunturas económicas, sociales o políticas, de alguna circunstancia o el micrófono en particular, en algún momento. Entonces se arriesgan, se lanzan. No importa si sale bien o si sale mal, se lanzan en ese momento. También este aumento de la sociabilidad que ellos tienen va aparejado con que bueno, ellos tienen reencuentros con gente del pasado, llaman a cualquier hora a amigos, sin tener en cuenta el carácter entrometido, dominante y demandante hacia los demás. También en estos momentos, en un estado maníaco, estas personas pueden empezar a hacer un montón de compras innecesarias, de proveerse, qué sé yo, no sé, de 20 pares de medias, de 20 pares de zapatos, o sea, cosas que no necesitan o que ¿para qué querés tantos pares de medias? O sea, hacen estas compras así y no tienen en cuenta si tienen tampoco, si tienen el dinero suficiente, si van a llegar a fin de mes, no tienen en cuenta todas estas cosas. Ellos compran impulsivamente, compran, 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 compran así. Es un acelere terrible. El comportamiento sexual que ellos experimentan en este momento puede conducir a tener infidelidades, encuentros sexuales indiscriminados con personas desconocidas. Esta desorganización resultante de esta alteración grave de su comportamiento puede provocar un deterioro importante en sus actividades diarias y de su vida en general. Y para prevenir que se produzca todo este deterioro terrible de su vida, siempre me es aconsejable que esta persona en estado maníaco se la hospitalice, porque hay un empobrecimiento justamente de su juicio. ¿Por qué? Porque ellos van a tener pérdidas económicas graves. Si no se los hospitaliza, van a presentar síntomas, van a tener actividades delictivas incluso, pueden perder el empleo o tener conductas agresivas en la vía pública o con su familia o con sus seres queridos o sus seres cercanos. Cuando tienen incluso episodios psicóticos, también el deterioro termina siendo peor aún. Otra de las características también que presentan las personas con síntomas, con episodios maníacos, es que, bueno, ellos nos van a reconocer que tienen un problema, porque tienen este sentido de la autoestima y de la grandiosidad exacerbada en estos momentos. También van a tender de viajar de ciudad en ciudad también repentinamente y perdiendo de este modo contacto con sus familiares y personas allegadas. Es como que no quieren en ese momento, no quieren ningún límite, tratan de correrte del camino porque sos un límite, o sea, una conexión a la realidad. Pueden incluso cambiar de vestimenta, o sea, abruptamente, o sea, cambiar el modo de maquillarse, cambiarse no sé, el modo de vestir para volverse más llamativos, o ya sea llamativos, o sea, porque ya sea por ridículo o también llamativos sexualmente. También pueden involucrarse en actividades raras como el de ponerse a regalar caramelos por la calle o dinero también. También puede ser acompañado con un juego lúdico patológico, recurrir a la ludopatía. También tienen comportamientos antisociales. Las consideraciones éticas de las personas que están bajo un episodio maníaco se tornan inexistentes, e incluso personas que son responsables en sus vidas se vuelven personas de repente irresponsables, compran, venden acciones, por ejemplo, un agente de bolsa irresponsablemente, o un científico puede cometer algún error grave o trabajar de manera muy responsable en lo que habitualmente esa persona trabaja de manera responsable. Y otra de las conductas también habituales en ellos es que son hostiles y suelen amenazar físicamente a los demás. Y algunos sujetos que son especialmente los que tienen síntomas psicóticos, o sea, también los que están bajo, o sea, un episodio maníaco, pero que además tienen episodios psicóticos que se separan de la realidad también, pueden llegar a cometer suicidios a estas personas.
Una vez que han superado el episodio maníaco, estas personas se sienten, la mayoría de estas personas se sienten apenados por su comportamiento durante el episodio maníaco, justamente. No es raro que las personas que tengan episodios maníacos también combinen esos episodios con momentos de depresión también. O sea, ellos van de la ira a la depresión, de esta conducta exacerbada a la depresión. Y esta depresión puede durar unos momentos o puede durar horas o días, pero si está en un episodio maníaco más va a ser más para arriba que para abajo. Y se habla de que hay un episodio mixto cuando la persona, o sea, alterna entre los episodios de maníacos y los episodios de depresión mayor, como expliqué en el capítulo anterior. Y muy a menudo estas personas van a recurrir también al consumo de drogas o al alcohol para justamente estimularse ese estado o prolongarlo incluso. Porque este es un estado donde ellos se sienten muy bien. Es un estado desaforado, de hiper alegría, en donde realmente el sujeto se siente muy bien, no tiene, o sea, es un momento para festejar para ellos. Los episodios maníacos, por lo general, aparecen por primera vez alrededor de los 30 años de la persona. Y hay co pocos casos, no aparece, no son muy comunes que aparezcan en la adolescencia, pero sí, por supuesto que pueden aparecer. Y también es más común también que aparezcan entre los 30, alrededor de los 30 años o después de los 50 años. Así de forma brusca. Con un aumento rápido de los síntomas en pocos días, o sea, a ver, yo los viví con mi ex marido y no es que de un día para el otro tiene un episodio maníaco, es como que se va incrementando, empieza con unas señales, con pérdida de sueño, por ejemplo, pérdida del apetito, desaceleración, o sea, se van dando de a poco y se van apagando. Pero eso es un antecedente de un momento que va a erupcionar en un episodio este maníaco bien grave. Y bueno, en el caso de él, con la combinación de ser un episodio maníaco psicótico también. Entonces él fue agresivo, le ha pegado a un chico porque no le dio fuego, o porque no tenía cigarrillos, o porque no fumaba, no sé, no estuve presente por suerte. Fue agresivo conmigo estando embarazada, cosa que él no era un tipo agresivo, sí. Amén de que, bueno, de trasfondo tenía el trastorno también narcisista de la personalidad, pero al margen del trasfondo del narcisismo, sí presentó estos episodios maníacos y todo narcisista tiene episodios maníacos. Tal vez no llegan a ser tan graves como en el caso del encubierto, que por lo general el encubierto siempre es bipolar, ¿eh? Generalmente. ¿Por qué? Porque como es tímido, es retraído, es muy depresivo, entonces en algún momento se le salta la chaveta y se le salta por este lado, por el tema de la manía. Por lo general, las personas que tienen un episodio maníaco son bipolares, por lo general, pero no todo el mundo que tiene un episodio maníaco es una persona bipolar. Hay personas que están sometidas a un estrés psicosocial grave, fuerte, en algún acontecimiento importante de sus vidas, una pérdida, una llegada, un nacimiento, que puede asociarse a un episodio maníaco. O sea, tienen que tener algunas sustancias más para que también termine desencadenando también en estas cuestiones. No es que cualquiera va a desencadenar un episodio maníaco. Pero sí. Sí, es bueno aclarar esto, que no toda persona necesariamente tiene que ser bipolar para desencadenar un episodio maníaco. Creo que todos podemos llegar a tener algunos microepisodios, no de euforia, son estados de ánimo que, o sea, que se exacerban y sin ser ni psicóticos ni bipolares. El tema es que en el bipolar es una característica del episodio maníaco con el episodio de depresión mayor. Esto es la característica clave sin haber en el medio lo que se llama eutimia. O sea, eutimia es cuando un estado no sea estable. Porque uno a veces está estable y bueno, suceden cosas que lo hacen
poner pum para arriba o pum para abajo, porque bueno, es parte de la vida, o sea, pero en estos casos no hay nunca autimia, pasan de allá arriba allá abajo. Es terrible de cómo se deteriora toda la funciones cognitivas de la persona, cómo la persona deja de ser quien era, y realmente es a ver, este problema sí da pena realmente cuando no está asociado con un trastorno narcisista, porque el narcisista lo que lo caracteriza es la maldad. Porque acá la persona con un trastorno, con un episodio maníaco, no está actuando de esta manera porque es malo, sino está teniendo un problema, que bueno, los seres queridos deben de atenderlo. El problema es cuando la persona es mala, Y cuando la persona es mala, como es un narcisista, entonces en ese caso, bueno, sí, déjalo tirado, No vale la pena hacer el esfuerzo. Bueno, gente, si les gustó este capítulo, denle like, compártanlo con la gente que lo esté necesitando. Síganos en nuestras redes sociales, carolina.1dardi en Instagram. Y no se olviden de suscribirse al canal activando la campanita que está ahí abajo. Hasta luego, gente. Bye bye.